Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al evento Patrimonio en Cuarentena, el Centro Histórico de la Ciudad de México y la crisis del COVID. Contamos con interpretación al inglés y al portugués desde el español. Esto pueden encontrarlo en la barra inferior del Zoom. We have interpretation in English and Portuguese. You can select the language of your preference by selecting the language on the world icon. Thank you very much. Queremos dar la bienvenida al señor Jesús Navarrete, el coordinador de Patrimonio Vivo. Welcome. Gracias, Grace. Y bueno, bienvenidos todos y todas a nuestra novena charla de Patrimonio Vivo. Un gusto llegar a este punto al final de este año, que ha sido un año bastante complicado para todos y para todas. Y bueno, darles las bienvenidas y decirles que esta es una super ocasión porque pues es la última charla de nuestra serie 2020. Y para eso contamos con nuestra jefa de División Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, Tatiana Gallego, a quien le damos la bienvenida y le agradeceremos unas palabras alusivas a esta fecha y a este evento. Adelante, Tatiana, por favor. Muchas gracias, Jesús. Es un verdadero placer el acompañaros en, como bien dices, en lo que es la novena y la última charla del 2020. Y creo que con todos los desafíos que hemos sufrido ha sido realmente un gran éxito en términos de seminarios, de conexión, de aprender y de compartir a distancia. Esta sesión se va a celebrar, como hablábamos, en tres idiomas y me da mucho gusto el comentar que, bueno, durante la entera serie que hemos realizado este año hemos conseguido cubrir los cinco pilares de patrimonio vivo, que son el patrimonio inclusivo, productivo, ecoeficiente, resiliente y colaborativo. Y aún así hemos conseguido tener un enfoque muy concentrado en el tema de la pandemia, que obviamente nos ha afectado en todo lo que es América Latina y el Caribe de forma desproporcionada. Así, a modo de resumen, también me complace mucho el mencionar que hemos tenido 20 países participando en esta serie y también hemos podido tener entre 50 y 80 personas en cada uno de los seminarios participando activamente y compartiendo y aprendiendo. Me gustaría también, así a modo de agradecimiento, indicar el apoyo que hemos tenido del Fondo Español, que es un colaborador, digamos, con la ECID, extraordinario en lo que es el programa de Patrimonio Vivo. Y como bien sabéis, el tema de compartir y aprender, en este caso a través de webinarios, es central a todas las actividades que hacemos. Pasarle la palabra de vuelta a Jesús y sobre todo darle la bienvenida a Dunia, que va a ser nuestra ponente de lujo en esta última sesión. Y bueno, con muchas ganas de verlos a todos en el 2021. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Y efectivamente, hoy tenemos una invitada de lujo. Y lo digo de invitada de lujo, de verdad y de corazón, porque además de invitada es una gran socia. Dunia y el Centro Histórico de la Ciudad de México han estado muy involucrados en Patrimonio Vivo. Estamos aprendiendo mucho de ellos, de todo lo bueno que se ha hecho por allá. Y hoy tenemos esa oportunidad de compartir con ellos precisamente sobre, digamos, el reto tan grande que hemos tenido en todas las ciudades de América Latina en este año, ¿no? Y precisamente estamos hablando de lo que es el patrimonio en cuarentena. Han sido unas condiciones excepcionales las que hemos estado viviendo, pero en la Ciudad de México, que es un centro histórico que en las últimas dos décadas ha venido en un proceso muy activo y sostenible de reactivación, de repente se encuentra con una situación como esta, ¿no? Y para nosotros es muy importante y que sí queríamos aprovechar precisamente el cierre de las charlas 2020
de Patrimonio Vivo, conocer cuáles han sido, digamos, cómo ha manejado la Ciudad de México este proceso, ¿no? Cómo ha manejado la cuarentena, toda la pandemia y sobre todo los esfuerzos por la reactivación económica. Y también queremos saber, por ejemplo, qué hemos aprendido de eso vis-a-vis todo este proceso de revitalización que venían desarrollando y cómo esto también ha impactado en la Ciudad de México como un todo. Así que para nosotros un gran placer tener a Dunia, porque además la información con la que nos va a compartir pues es muy importante. Dunia, como ustedes saben, es la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México. Además tiene una formación muy fuerte, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana en México. Tiene maestrías en Gobierno y Administración Pública por la Complutense de Madrid y una maestría en Economía por la Universidad Anáhuac también en México. Ha sido diputada local por el Gobierno de la Ciudad de México y secretaria general del Instituto de Capacitación de Desarrollo Político. Además, ha sido asesora de comunicación política del presidente del Senado de la República. Como dije antes, una gran socia a quien le agradezco de nuevo que esté con nosotros y todo el apoyo que nos ha brindado en este año con Patrimonio Vivo. Y bueno, te doy la palabra, Dunia, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Pues muchísimas gracias a todas y todos por conectarse con nosotros en estos temas que son tan importantes a quienes nos gustan mucho los temas de ciudad. Gracias, Jesús, por la invitación, también Tatiana. La verdad es que para nosotros es un placer compartir experiencias y también escuchar otras, porque creo que es la manera en la que pues vamos a ir mejorando también estos espacios tan diversos y tan complejos. Preparamos una presentación para mostrarles qué es lo que se ha hecho en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el contexto de la nueva normalidad, que acá le estamos llamando de esa forma. Y como dice Jesús, fue muy compleja la situación, particularmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, porque quienes lo conocen, el Centro Histórico, además de ser un espacio muy grande, son 10 kilómetros cuadrados entre el perímetro A y el perímetro B, es un espacio que desde nuestra época prehispánica siempre se ha caracterizado por su gran actividad comercial, ¿no? Entonces, fue un gran reto no solamente cerrarlo, sino también abrirlo de manera paulatina y ordenada para evitar que, a pesar de que el Centro Histórico de la Ciudad de México funciona como un centro de abastecimiento, no solamente de las tienditas y de los mercados de la propia Ciudad de México, sino del país, no se convirtiera en un gran punto de contagio, ¿no? Entonces, de entrada, a partir de estas imágenes como súper duras, quienes han venido al Centro Histórico de la Ciudad de México siempre lo han visto lleno de gente. Es una de las características que tiene esta zona de nuestro centro, que siempre ha estado como más encaminada a la actividad de servicios y a la actividad comercial que a la propia vivienda. Y entonces, pues estas fueron las imágenes que estuvimos viendo durante la última semana de marzo, abril, mayo, junio, que ya empezaban a abrirse actividades, y hasta julio que se empezó a abrir la actividad comercial, ¿no? Entonces, el primer reto que tuvimos fue lograr cerrar el centro. Ahí sí, como en todos los países del mundo, contamos con la colaboración tanto de los dueños de los establecimientos mercantiles como de los usuarios que venían al centro para poder lograrlo y tener estas imágenes que yo creo que van a pasar a la historia como de estas únicas ocasiones que hemos tenido el centro completamente cerrado y vacío, ¿no? Como les expliqué, el reto de abrir el centro era muy importante por la gran actividad comercial que tiene. El centro genera entre 170 mil y 200 mil empleos formales. A eso hay que sumarle toda la actividad informal que hay en torno al Centro Histórico, que ronda entre 5 mil y 10 mil puestos ambulantes. Representa el 6% de las unidades económicas de toda la ciudad
concentra 15 veces más actividad comercial que cualquier otra zona de la Ciudad de México y aporta un valor comercial cercano a los 80 mil millones de pesos anuales. Esto en un espacio muy reducido, como les dije, son 10 kilómetros cuadrados de perímetro A y B. El perímetro A es lo que están viendo en color verde, que son apenas 3 kilómetros cuadrados, y el resto es pues toda esta zona de amortiguamiento para proteger el patrimonio catalogado por el INAH. Entre ambos perímetros tenemos 27 mil unidades económicas que se concentran en el centro histórico y que pueden llegar a traer en un día muy activo hasta 2 millones de personas en un mismo espacio, ¿no? De ahí justo que empezáramos a ver qué hacer para evitar que el centro histórico se convirtiera en una zona de contagio, como sí sucedió en otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, la central de abastos durante el mes de mayo y junio propició contagios muy importantes para la ciudad y específicamente para los vecinos de la zona que se encuentra en Iztapalapa. Entonces, cuando se iba acercando el momento de abrir el centro, pues sí tuvimos que hacer un plan importante para evitar que se dieran estos contagios, tanto en el centro como en el transporte público, que aquí tenemos, como en todos los centros de todas las ciudades, la mayor conectividad de transporte público estructurado, y la mayor parte de las personas pues llegan ya sea en metro o en metrobús, ¿no? Entonces, para evitar también el colapso del transporte público, se planeó una manera de abrirlo no solamente de manera ordenada, sino de manera gradual para evitar tanta concentración de personas. Y esto era importante porque esto es como el semáforo en la que nos organizamos, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. El semáforo rojo es cuando había una restricción sobre todas las actividades comerciales. Aquí nunca hubo restricciones obligatorias para las personas, siempre fue un llamado a la conciencia de la responsabilidad de cada uno. Y cuando estábamos en semáforo rojo, al principio teníamos tan solo el 5% de la actividad. Se fueron sumando paulatinamente actividades hasta que llegamos al 16% de estas 27 mil unidades económicas que les digo. Y en el momento que pasáramos al semáforo naranja, se iban a sumar pues prácticamente todas las actividades económicas del centro histórico, teniendo el 99.4% del total de estas 27 mil unidades económicas. De ahí la importancia de hacer un plan para la reapertura de actividades dentro del centro histórico. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, el objetivo primordial era lograr mantener un equilibrio entre la salud de las personas, el derecho a la salud, y al mismo tiempo empezar a fomentar la economía de los hogares y la actividad económica en general, toda vez que por la condición de los países en las que también está México, pues hay muchas personas que viven al día, ¿no? Y que ya después de 3 meses de estar en confinamiento ya había mucha necesidad de muchos sectores de empezar a abrir la actividad económica, ¿no? Y para eso, para el centro histórico particularmente, era muy importante lograr disminuir estas afluencias. Esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla es una de las calles más representativas del centro histórico, que es la calle de Madero, que es una de las calles peatonales que tenemos en el centro histórico, y esa es la forma en la que generalmente está esta calle, y justo es el tipo de imagen que teníamos que evitar, y la única manera de lograrlo pues era a través de un trabajo conjunto entre el gobierno de la Ciudad de México, a partir del apoyo de diversas dependencias del gobierno de la ciudad y la propia comunidad del centro histórico, principalmente la comercial.
Esto es todo las acciones que hemos venido haciendo desde abril a diciembre. A finales de marzo fue cuando nosotros entramos en confinamiento y lo estuvimos durante el mes de abril, mayo y junio. En esos momentos en el que la mayor parte del centro estaba cerrado, nosotros sacamos una plataforma colaborativa que se llamaba Centro en Línea, con la finalidad de empezar a organizar a los negocios del centro para que pudieran explotar la modalidad de venta en línea y empezar a ayudar también a su propia actividad. A partir de junio empezamos a crear este plan de especial para la reanudación paulatina y gradual, segura y ordenada de las actividades del centro histórico, que se hizo con diversas instancias. Empezó a activarse a finales de junio. En julio cambiamos algunas reglas que estuvieron vigentes durante julio y agosto. En septiembre, que empezaron a disminuir los casos, también abrimos más actividades y se disminuyeron las restricciones, que es prácticamente el punto en el que nos encontramos ahorita, pero como también ha sucedido en otras partes del mundo, actualmente tenemos también un repunte y ya estamos habilitando nuevamente, sobre todo las peatonales, para con esto contribuir a la disminución de casos en el centro histórico. Pero ahorita les voy a explicar exactamente qué es lo que hicimos. El programa de reapertura, como les dije, lo que busca es garantizar las condiciones de sana distancia en el centro histórico y que a partir de estas condiciones el centro no se convirtiera en un punto de contagio para el resto de la ciudad. La manera de lograrlo es a través de diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, que son las que están viendo en pantalla, y de la comunidad del centro histórico. Para decir a grandes rasgos cuáles son el gobierno y la autoridad del centro histórico como instancias coordinadoras, la Secretaría de Movilidad, que es la que nos ayudó con la peatonalización de calles y con las restricciones que hubo en el transporte público estructurado para dificultar la forma de llegar al centro, por supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y la Agencia de Innovación Digital Pública, que es la instancia que nos está ayudando a digitalizar todos los procesos para tener una mejor eficiencia en el aislamiento y en la detección de casos. Para poder lograr esto, se dividió el programa en dos ejes principales. El primero de ellos es la apertura gradual y ordenada del comercio, así como el fortalecimiento de la comunidad empresarial para ayudarlas a organizarse mejor y a partir de esta organización ellos nos ayudarán a nosotros en el cumplimiento del objetivo. Y por otro lado, medidas de movilidad peatonal, que no es otra cosa que reconvertir la infraestructura urbana disponible en el centro histórico para darle más espacio, en este caso, a los peatones. Con respecto al primer eje, a inicios, cuando abrimos el 30 de junio, que es una medida que estuvo implementándose del 30 de julio a 4 de septiembre, lo que hicimos para evitar tantos traslados y grandes afluencias en el centro histórico fue meter un esquema de pares y nones, en donde durante esos meses y esas semanas solamente el 50% de la actividad comercial abría. Es decir, que un día abría un lado de la acera, otro día abría otro lado de la acera y así sucesivamente hasta cubrir toda la semana de lunes a sábado. Los domingos el centro histórico permanecía cerrado, ¿no? Esta medida lo que buscaba es, de entrada, no tener, mandar este mensaje que el centro seguía parcialmente cerrado, seguir propiciando las ventas en línea y también propiciar a los negocios que hicieran sus ventas a través de citas, ¿no? Y que con esto la mitad de la calle estuviera abierta, que sirviera para hacer filas correctas de los establecimientos y por otro lado la otra parte que estaba cerrada, organizar de mejor forma al comercio de la vialidad
sobre todo en las zonas en donde tenemos mucha presencia de este tipo de comercio, como en la zona oriente del centro histórico. Esta medida de pares y nones venía acompañado con el estricto cumplimiento de los lineamientos y medidas que tienen que cumplir los establecimientos para poder operar. Continuamente hay supervisiones de diferentes autoridades y sanciones para los establecimientos que no cumplen, y es algo que se sigue haciendo de manera permanente, y al contrario, seguimos incrementando las medidas para garantizar que los establecimientos del centro histórico sean seguros. Este es el cumplimiento que actualmente, el día de hoy, tenemos por parte de los establecimientos del centro histórico. Bajamos considerablemente esta semana, porque justo la semana pasada se incorporó una nueva medida, que es el cumplimiento del código QR, que es que ahora cada que alguien va a entrar a una tienda, se le pide que se registre y que ingrese su número telefónico, con la intención de que si se detectara algún caso que estuvo dentro de esa tienda, pueda contactarse a las personas que estuvieron también en ese momento junto con esa persona, para que ponga atención a los síntomas que tiene, o si tuviera algún síntoma pueda irse a hacer una prueba gratuita de las pruebas rápidas que está implementando el gobierno de la Ciudad de México. Como es algo que se acaba de incorporar, todavía estamos teniendo un bajo cumplimiento, y eso bajó el cumplimiento en general de las medidas que se tienen en el centro histórico, pero constantemente estamos haciendo esta medición y esta supervisión para garantizar que todos los establecimientos cumplan. Asimismo, para lograr este fortalecimiento de la comunidad empresarial, estamos teniendo reuniones semanales con los empresarios todos los lunes a la 1:00 p.m. para a ellos decirles cuál es la situación de la pandemia en el centro histórico, cuáles son las medidas que se van a tomar esa semana, y también ir escuchando e incorporando las sugerencias que tienen los propios establecimientos, entendiendo que ellos, al estar ya en la calle, pues muchas veces tienen mejores sugerencias que nosotros, ¿no? Mantenemos esta comunicación que se hace a través de las reuniones, a través de diferentes chats que tenemos, la de los vecinos, que es algo que también ya platicamos en alguna sesión de Patrimonio Vivo el año pasado, más otros que habilitamos como corredores comerciales y los correspondientes a los chats que tenemos de centro en línea. Asimismo, hemos seguido con esta herramienta de centro en línea y la hemos actualizado para que siga siendo una herramienta atractiva, a pesar de que ya toda la actividad comercial en el centro histórico se encuentra en operaciones. Actualmente tenemos casi 2,200 tiendas inscritas, y cada semana se meten a nuestro portal entre 900 y 1,000 usuarios. En cuanto a las medidas de movilidad peatonal y para poder reconvertir la infraestructura urbana disponible en el centro histórico, esto también se cambió paulatinamente conforme íbamos aprendiendo, como en todas las ciudades, de la mejor manera de controlar los flujos, ¿no? La primera etapa, para poder darle más espacio a los peatones, fue una medida que estuvo vigente entre el 30 de junio y el 6 de julio, en el que se habilitaron una serie de calles flexibles, es decir, que la mitad de la calle se le daba a los peatones y la otra calle continuaba abierta a la vialidad, para que, entendiendo que también, como en muchas partes del mundo, hay una resistencia para dar más espacio a los peatones y no generar tampoco mucho encono entre los empresarios, se optó por esta medida en el que, les decía, ¿no?, se compartía la mitad de la calle con peatones y la otra mitad para el tránsito vehicular. Fue una medida que cambiamos muy rápido, porque lo que sucede cuando se comparten las calles es que no da esa seguridad que requiere el peatón para que se apropie de las calles
y también para efectos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y evitar el tránsito de vehículos y hacer valer toda la normativa emergente que estaba saliendo, pues era mucho más sencillo peatonalizar completamente las calles que esta medida de hacerlas flexibles, ¿no? De ahí que a partir del 6 de julio hasta el 8 de septiembre prácticamente se peatonalizaron todas las calles del centro histórico, solamente quedaron los pares viales de entrada y salida del centro histórico para tránsito vehicular y también los canales respectivos de el Metrobús, ¿no? Las únicas calles que quedaron para vehículos son las que ven en azul y todas las demás las reconvertimos para los peatones. Fue una medida que sin duda nos sirvió mucho para darle espacio a la gente y con esto empezar a ordenar las calles, enseñar a la gente a caminar por la derecha, a seguir flujos continuos y ordenados, y también darle espacio suficiente, sobre todo a los comercios que generaban filas. Y en la parte oriente, que es la parte derecha del mapa que están viendo en pantalla, también con el comercio en la vialidad, tener un mejor comportamiento y ordenamiento de la vía. Así es como se veían las calles, como ven, ya sin vehículos, la gente las aprovechaba de manera muy importante, y así estuvieron del 6 de julio hasta el 8 de septiembre. Cuando empezaron a disminuir las calles y se quitó la medida de pares y nones, que fue a partir del 8 de septiembre, solo se quedaron como peatonales, además de las que con la infraestructura que ya tenemos, como la calle de Madero, como la calle de Regina, se habilitaron de manera permanente estas tres que ven en pantalla, que son justo las calles que también tienen mayor presencia de comercio en la vialidad y que son justo también las que continúan en este momento. Se ampliaron otras calles, es decir, que se hizo un balecimiento sobre las calles para poder ampliar la banqueta, ¿no? Y con eso las personas que iban directo se pudieran ir por debajo de la banqueta y las que iban a pasar a algunos comerciantes se fueran, algunos comercios se fueran por arriba de las banquetas, ¿no? Esta es la manera en la que empezaron que se quedaron las calles y que prácticamente es la forma en la que están sirviendo hasta el día de hoy. En estos momentos que tenemos repunte de casos en el centro, estamos optando nuevamente, no nada más en el centro, sino en toda la ciudad, estamos optando por las medidas que en esta reapertura gradual y ordenada que les acabo de platicar nos funcionaron más. Entonces, a partir de esta semana vamos a volver a regresar a la peatonalización de la parte oriente de nuestro centro histórico, que es en la zona en donde más concentración de personas tenemos, ¿no? Por la gran cantidad de productos que ofrecen mercancía de a mayoreo y abastecen a otras zonas del país y de la Ciudad de México, por lo que les he comentado a lo largo de toda la charla, de presencia de comercio en la vialidad. Entonces, para desahogar el flujo de personas y que no se aprieten tanto, a partir ya de esta semana, el gobierno de la Ciudad de México estará implementando nuevamente toda la peatonalización de calles en la parte oriente para no congestionar tanto la que tenemos actualmente, que es la de Correo Mayor, ¿no? Creemos justo que a partir de este diálogo permanente que hemos ya establecido con la comunidad comercial del centro histórico y aprovechando la infraestructura disponible y dándosela a los peatones, es en la manera en la que quizá no vamos a poder disminuir las grandes afluencias que tenemos en el centro histórico, mucho menos en las temporadas decembrinas y que ahorita también acabamos de pasar el Buen Fin, que es
durante 2 semanas una serie de descuentos que hace la actividad comercial en todo el país, pero al menos sí podemos lograr que estos flujos sean ordenados, ¿no? Que no haya aglomeración de personas, que vayan con una sola circulación sin verse de frente, y al ser un espacio abierto y con ventilación, con esto lograr disminuir los posibles casos en el centro histórico, además de todo el cumplimiento y acompañamiento de medidas que hacemos en conjunto con los establecimientos mercantiles del centro histórico, ¿no? Sería, pues, en grandes rasgos lo que hemos venido haciendo, que hasta ahora creemos que ha funcionado. Llevamos desde el mes de julio, como les comenté, abiertos, y hasta el momento nuestros vecinos del centro histórico no se han enfermado de manera masiva, como sí sucedió en algunos otros puntos de la Ciudad de México. Entonces es una colaboración que vamos a seguir fomentando para que, según se dé el comportamiento de la pandemia en nuestra ciudad, como centro histórico podamos seguir contribuyendo a la disminución de casos. Sería todo por parte mía. Bueno, Dunia, muchísimas gracias. Y aprovechando esto último que me dijiste sobre la colaboración, una de las preguntas del público quiere saber exactamente cómo es que han trabajado con el sector salud, cómo coordinan, ¿qué tipo de indicadores han usado para medir el progreso o el éxito del programa? ¿Podrías platicarnos un poco más sobre eso, por favor? Sí, ahí con el sector salud, nosotros más bien lo que hacemos es bajar o aterrizar las indicaciones que nos dé de manera semanal el Comité de Salud. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cada viernes tiene una conferencia de prensa especial en el que nos dice cuál es la situación del COVID en la Ciudad de México, que ese es un reporte que manda todos los días, pero en la conferencia de viernes es un poco más profundo, y ahí ella nos indica cuáles son las medidas que se van a tomar como gobierno de la ciudad a lo largo de toda la semana. Esas medidas son medidas que se hacen desde la jefatura de gobierno, en donde participan todas las instancias que forman parte de este comité de salud. Entonces, de esa conferencia de prensa, en casi todas hay instrucciones muy precisas para el centro histórico, que son las que nosotros bajamos, para decirlo de alguna forma, no solamente con las autoridades con las que nos tenemos coordinación, sino también con la comunidad empresarial del centro histórico. También las medidas vienen acompañadas de una serie de kioscos de salud en el que se hacen pruebas gratuitas, ¿no? Actualmente en el centro histórico tenemos habilitados 4 puntos que les llamamos macro kioscos de salud, en donde la gente puede acudir y hacerse su prueba correspondiente. También el seguimiento que nosotros hacemos, nosotros recibimos de manera diaria los posibles casos que tenemos dentro del centro y de manera semanal en estas reuniones de empresarios que les digo, nosotros les exponemos cuál ha sido semana con semana el comportamiento de la pandemia en el centro histórico, para que también los empresarios y toda la comunidad empresarial tome conciencia de cuál es el comportamiento de la pandemia en el territorio. Muchísimas gracias. Hablando sobre justamente los comerciantes y el gremio empresarial, nos preguntan si este programa Semáforo ha sido respaldado por alguna Cámara de Comercio y los colegios profesionales, o cómo es que ha surgido, digamos, que la aprobación o la recepción positiva por parte de los comerciantes ante estas medidas. Nosotros, como autoridad del Centro Histórico, independientemente de la pandemia, como somos una instancia coordinadora de varias instancias, tenemos una mesa semanal que se llama Mesa Interinstitucional de Reordenamiento,
en donde nos conectamos todas las instancias que confluyen en el centro histórico para su seguridad, para cómo está el comercio en la vialidad, las personas que se encuentran en situación de calle, todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano y cómo esto afecta la dinámica del centro histórico. En esas mesas que también tenemos de manera semanal todos los martes a las 9 de la mañana, que por cierto también las transmitimos en vivo para que sirvan como un efecto de rendición de cuentas a la comunidad del centro histórico, participan también las cámaras empresariales. Participa la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio en Pequeño, la Asociación de Restaurantes y la Asociación de Hoteles. Entonces, ellos como cámaras institucionalmente siempre están muy informados de todas las acciones que hacemos como gobierno de la Ciudad de México y ellos a su vez nos ayudan a replicarlas con sus agremiados. Lo cierto es que desde hace muchos años las cámaras, si bien sí tienen una muy buena comunicación con sus agremiados, no logran cubrir a todos los 27 mil unidades económicas del centro histórico. Entonces, por eso también, para tener una mejor comunicación con ellos y no hacerla a través de otros gremios o cámaras, y muchas veces la eficiencia de la comunicación no tenga el impacto que debe de tener, sobre todo en estos momentos de emergencia, es que preferimos una comunicación directa con la comunidad empresarial y es de ahí que hacemos las reuniones semanales. Todos los días en los chats que tenemos les estamos informando también cómo se comportó la pandemia el día de hoy y cuáles son las medidas del día. Y les estamos comunicando de manera semanal a través de los correos electrónicos que tenemos los avances que se tienen y las medidas a implementar. Muchísimas gracias, Dunia. Ahora, bueno, bien sabemos que el Centro Histórico también es un centro cultural muy diverso, en donde tienen varios visitantes siempre interesados en visitar las calles, las plazas, pues muchos museos que están ubicados ahí, y bueno, los monumentos históricos. Pues nos quieren preguntar, bueno, varias preguntas alineadas a esto. Evidentemente es un lugar de visita y atractivo turístico, entonces queremos saber si han diseñado algunas medidas para proteger o informar a los turistas y también si han pensado en qué medidas concretas se han tomado para poder garantizar que se pueda visitar todos los atractivos que tiene el centro histórico de una manera segura y también pensar en qué papel puede tomar el mundo virtual, ¿no?, que tenemos actualmente para poder difundir por medio en línea, ¿no?, estos tipos de lugares a fin de poder mantener su atractivo turístico, ¿no? Y por último, sobre estas líneas, también nos preguntan si la autoridad del centro histórico ha pensado en la economía nocturna como un mecanismo para la reactivación del centro. No, ahorita justo, yendo directamente a la tercera, ahorita más bien nosotros estamos en una situación en la que toda vez que se ha comprobado que la mayor parte de los contagios y el repunte que estamos teniendo es derivado de la actividad nocturna, en algún momento se dio un programa que se llama Reabre, en el que se le dio la oportunidad a los bares y a ese tipo de actividad a reconvertirse como restaurantes y a seguir los lineamientos de los restaurantes. Ahorita, con el repunte de casos, esa actividad está suspendida actualmente, no solamente en el centro histórico, sino en toda la Ciudad de México. Y también la actividad se vino acompañada de restricciones a los restaurantes y la venta de alcohol quedó impedida a partir de las 19 horas para los restaurantes. En cuanto a lo que comentas de acompañamiento, les voy a poner también otra presentación justo de ahorita en estos momentos. Esto que vieron ustedes en la calle de la reconversión y de lo que estamos haciendo con los establecimientos
Se complementa todos los días con una estrategia que coordinamos nosotros junto con la Secretaría de Gobierno y todas las dependencias prácticamente del Gobierno de la Ciudad de México, en el que está repartido el gobierno de la ciudad, sobre todo en los puntos de mayor concentración de gente, para estar indicando cómo caminar por la derecha, si no traen cubrebocas, darle uno, dar porciones de gel, y estar combinando a que todos utilicemos el centro histórico de manera adecuada. Este es el reporte de hoy, en el que tenemos todos esos puntos con compañeros servidores de públicos haciendo esta labor que les menciono, de orientación a la gente para evitar mayores riesgos y lograr un mejor comportamiento del centro, ¿no? También, como les dije, de manera cada uno de los giros comerciales, incluidos los culturales, en la página de medidas sanitarias de la Ciudad de México vienen los lineamientos de cada uno y nosotros supervisamos que cada sector cumpla con los lineamientos correspondientes y es algo que siempre estamos fomentando. De hecho, tengo un videíto que no sé si podamos poner. Ay, ya lo puse. No sé si lo pueda bajar. ¿Lo puedo bajar y poner? Yo creo que no hay. ¿Puedes compartir pantalla? A ver, déjenme primero lo. Denme un segundito y se los pongo porque así pueden ver justo lo que está haciendo la actividad comercial y con eso también respondemos la pregunta que nos hacen. Nada más déjenme primero, a ver, denme un segundito. Ahí lo ven, ¿no? Sí, ya se ve. A ver, déjenme, lo voy a poner desde el principio. Listo. No sé si lo escucharon, ¿sí lo alcanzaron a escuchar? ¿Sí se escuchó? Sí, sí, okay. Sí se podía leer también. Ok, es justo lo que estamos haciendo. Cada quien también lo hace como puede, porque pues el centro es tan grande y tan grande, que hay algunos que lo hacen de manera muy rústica. Me estoy escuchando como con mucho eco. Y hay otros que lo hacen con mucha producción, ¿no? Nosotros, a través de estos videos que también hacemos con muchos compañeros, tratamos de dar una difusión de que en el centro se cumplen las medidas. Hemos sido muy cuidadosos también con lo que disponen las autoridades sanitarias, de no promover de más al centro para que no se nos sobresature como en estos momentos por la época decembrina y tampoco dejarlo caer, ¿no? Al mismo tiempo, como les dije, sacamos una plataforma que se llama Centro en Línea, que se las voy a poner para que la vean, en el que lo que hicimos fue organizar al centro histórico, es la plataforma que les digo que ya tenemos más de 2,000 tiendas inscritas, en la que hicimos, la que buscamos es organizar al centro histórico como si fuera una tienda departamental, ¿no? Entonces, de esa forma fuera más fácil encontrar a quienes están acostumbrados a venir al centro histórico, la tienda,
a la que generalmente vienen, ¿no? Les hacemos como una breve descripción de lo que venden, el contacto de la tienda, y ya cada una de las tiendas pues hace su transacción de venta como la tienen, ¿no? Hay algunas que tienen sus propios portales, hay algunas que lo hacen a través de Facebook, de Instagram, o de WhatsApp, ¿no? Que este también es una de las medidas que hemos implementado para promover la venta en línea, que antes de la pandemia apenas había un 30% de compañeros que utilizaban esta modalidad de venta. Hemos ampliado las categorías también conforme la necesidad, ¿no? No es lo mismo el impacto que tiene la zona de ferreterías al impacto que está teniendo, por ejemplo, la zona de las novias, de los 15 años y de las ceremonias. Nuestros compañeros de esa zona del centro histórico están pasando por una situación más compleja, ¿no? Entonces, por eso también a partir de este portal buscamos que quienes la están pasando más mal tengan un poquito más de visibilidad, ¿no? Y buscamos hacer categorías para que las personas que no están viniendo al centro puedan encontrar fácilmente su tienda y puedan seguir apoyando a la comunidad comercial del centro histórico y seguir buscando los productos que siempre vinieron al centro a comprar. Excelente iniciativa, Adriana, súper interesante. Y bueno, aprovechando justo lo que acabas de decir, que hay algunos comerciantes que están pasando una temporada un poco más difícil que otros, nos preguntan si hay algún tipo de programa de subsidios justamente para estos comerciantes afectados por el cierre o cómo se ha manejado este tema. Hace como unos 3 meses, sí, tanto SEDECO como el gobierno federal sacaron una serie de apoyos de créditos para los establecimientos, que eran apoyos que iban desde los 10,000 a los 25,000 pesos. Ahorita, como el cierre de presupuesto y de año, ya esos apoyos ya no se están dando y también el día de hoy apenas la jefa de gobierno anunció el presupuesto de egresos del año que entra, que viene también acompañado de una serie de apoyos para los establecimientos que todavía no han podido regresar a su dinámica del 100%. Mil gracias. Y por una última pregunta antes de pasarle la palabra a Jesús, quisiéramos que nos hablaras un poco más de la coordinación que ha pasado a los distintos niveles de gobierno, es decir, desde el federal hasta la alcaldía. ¿Cómo han podido coordinar la implementación y sobre todo la alineación de los intereses y prioridades que tienen cada nivel de gobierno? Ahí, como les dije hace ratito, tenemos unas mesas interinstitucionales que hacemos previo a la pandemia. De eso es, de hecho, justo esa es la razón por la cual surgió la autoridad del Centro Histórico. Aquí, en el Centro Histórico de la ciudad, confluyen muchas autoridades, diferentes órdenes de gobierno. Por un lado está el gobierno federal, que es la instancia normativa que protege el patrimonio tanto histórico como artístico a través del INVAL, del INVA, del INVAL y del INAH, y no solamente eso, sino también hay otras instancias que proveen servicios al centro histórico, como es la luz de los establecimientos a través de CFE. También está el gobierno de la Ciudad de México, con todo lo que tiene que ver con seguridad, agua, drenaje, las cámaras de el C5 y una serie de servicios sociales, servicios urbanos que presta el gobierno de la Ciudad de México, y las alcaldías, que en este caso son 2 alcaldías, la alcaldía de Venustiano Carranza y la alcaldía de Cuauhtémoc. Entonces, para poder coordinar a todas las instancias sin tener ningún contratiempo entre ellas y que avancemos al mismo ritmo, sobre todo por la gran dinamismo y cantidad de personas que confluyen en el centro histórico, fue que surge la autoridad del centro histórico como instancia coordinadora de varias instancias, y la manera de coordinarse es a través de estas mesas interinstitucionales, que tenemos 2, ¿no? La mesa de reordenamiento, que tenemos todos los martes a las 9 de la mañana, y la mesa de infraestructura y obras, que tenemos de manera quincenal los martes también
a las 10:30 de la mañana. Y ahí es donde nos ponemos de acuerdo y ahí es en donde vamos en la misma sintonía. Listo. Dunia, muchísimas gracias. Yo solamente tenía una pregunta. Has cubierto un montón de información y te lo agradecemos mucho. Pero yo quisiera enfocarme un poquito en las lecciones. ¿Qué lecciones han sacado ustedes de toda esta situación? Ustedes venían de tener un proceso de revitalización, como lo mencionaba al principio, sostenible. Han ido avanzando y el centro se ha convertido de nuevo en una centralidad muy importante en la Ciudad de México, por no decir la más importante de la Ciudad de México. Económica, cultural, socialmente, o sea, es una zona muy, muy dinámica. Pero esta pandemia los ha hecho a ustedes enfrentarse a un reto que no habíamos tenido antes. Entonces, mi pregunta, se han abierto muchos espacios nuevos de diálogo, estos mecanismos que estás, de los que nos estás hablando, mesas interinstitucionales. ¿Qué lecciones han tomado ustedes, digamos, para mejorar ese proceso que ustedes ya llevaban de revitalización? ¿O cómo, a través de las lecciones que están ustedes teniendo, van a poder fortalecer la capacidad de resiliencia que puede tener el centro histórico ante una crisis como la que tienen ahora, digamos, que nos viene después, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué lecciones puedes tomar tú de eso que van a integrar en su gestión? Bueno, en primer lugar, que las inversiones por instrucciones de la jefa de gobierno en el centro histórico no se han detenido. O sea, la inversión que hace el gobierno de la ciudad para lograr esa revitalización integral que vimos el año pasado sigue dándose con la misma cantidad y el mismo compromiso año con año, que son más de 250 millones de pesos que se invierten en el centro histórico anualmente. Esas inversiones lo que buscan es, en donde se rehabilitan espacios y calles, es mejorar la infraestructura de agua, drenaje y alumbrado público, pero también siempre darle más espacio a los peatones a partir de la ampliación de banquetas y de rehabilitar los espacios públicos también para el disfrute de la comunidad y de las personas, y algunas que se están reconvirtiendo ya como peatonales. Y de hecho, parte de lo que nos está dejando la pandemia es que seguramente muchas de las que ahorita están habilitadas como peatonales nos están dando la pauta de que se queden como peatonales, porque también lo que ha demostrado toda esta reconversión de la infraestructura es que se pensaba que si se peatonalizaba el centro, como supongo ha sucedido en muchas partes del mundo, se colapsan las ciudades, ¿no? Y la ciudad sigue funcionando a pesar de que el flujo vehicular está consideradamente restringido, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje es que cuando se administra bien el dinero y no hay corrupción, se puede seguir invirtiendo y cumpliendo los compromisos en infraestructura que se le da a los peatones y a las personas. Y el segundo gran aprendizaje es que todo fluye mejor y avanza mejor cuando lo hacemos con la colaboración y la constancia de las partes, ¿no? Que en este caso es la extensa comunidad comercial que hay en el centro histórico y que sin duda, sin su colaboración, su dinamismo, su apoyo, los recursos, porque todo esto que ustedes han visto que nosotros ofrecemos, como los cubrebocas, como las porciones de gel, como los letreritos, han sido donados por la comunidad comercial, ¿no? Entonces, creo que también en la medida en la que se fomente el diálogo y la colaboración y la gobernanza, es en la medida en la que avanzamos más. Y el último gran aprendizaje es que sí es muy importante la constancia en el ordenamiento y en el respeto de los acuerdos, ¿no? Las calles que funcionan mejor es en donde se ha contenido de una muy buena forma al comercio en la vialidad y no se le permite que crezca. Entonces, inversión, colaboración con las partes y respeto de las reglas, creo que sí son las grandes aprendizajes para que podamos seguir avanzando en esta nueva normalidad, que va a seguir siendo nueva hasta que no tengamos vacuna,
sin tener que cerrar y restringir la actividad económica, siendo que pues, para países como el nuestro tiene un impacto muy, muy fuerte. Mira, estoy viendo que nos quedan 4 minutos y yo voy a aprovechar. Porque no quiero que te me vayas. Y la pregunta que toda la presentación has hecho mucho énfasis en cómo han trabajado en el diálogo con los comerciantes, el sector privado. Y yo tengo, desde que empezaste la presentación, la tentación de preguntarte, ¿y los residentes? ¿Cómo están ellos participando? ¿Cómo los han involucrado? Sabemos que ustedes han tenido un proceso de despoblación, están volviendo los residentes. Hay un importante porcentaje ya de residentes, de familias y de personas viviendo en el centro histórico. ¿Cómo están involucrados ellos? Y si nos puedes hablar un poco más específicamente de eso, en esos 4 minutos que nos quedan. Sí, cuando fue el semáforo rojo, lo que hicimos con los residentes, nosotros como damos un apoyo a las personas que viven en el centro histórico, en el descuento de predial, tenemos el contacto de la mayor parte de los vecinos del centro histórico. Entonces, cuando estuvimos en el semáforo rojo, habilitamos un call center para explicarle a la gente lo importante que es resguardarse. A partir de ese call center, nosotros identificamos una serie de familias vulnerables, sobre todo personas adultas mayores que no podían hacerse cargo por sí misma, y también producto de la donación de muchos actores, semana con semana le llevábamos una despensa para que se pudieran seguir resguardando. Ahora mismo, también por temas de seguridad, el gobierno de la Ciudad de México está implementando una estrategia paralela que se llama Barrio Adentro, en el que lo que estamos haciendo es ir a todas las vecindades más vulnerables del centro histórico con toda la fuerza social que tiene el gobierno de la ciudad, porque lo que también provocó la pandemia es obligar a muchas personas que se quedaran en sus casas, pero no todas las casas pues están habilitadas para que las familias puedan quedarse en ellas, y esto desató pues muchas condiciones de violencia, ¿no? Entonces también para disminuirlas y avanzar en el tema de la seguridad, está llegando barrio adentro hasta los domicilios y estamos aprovechando estos espacios públicos que se han rehabilitado para que de manera ordenada y cumpliendo todas las medidas de seguridad, podamos otra vez hacer actividades con las niñas, con los niños, con los adolescentes, que retomen nuevamente sus clases, y también con los adultos mayores, y con esto también quitarle estrés a las familias. Genial. Muchísimas gracias, Dunia. Llegamos a nuestra hora exacta. Y con esto pues cerramos esta sesión. Te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has compartido. Yo sé que lo van a aprovechar todos los participantes que están aquí de varias ciudades de la región. Agradecerte nuevamente por ese apoyo que nos has brindado en Patrimonio Vivo, y definitivamente vamos a seguir en contacto. Bueno, la última cosa es a todos agradecerles la participación en estas charlas. Esta es la última del 2020 y esperemos que con mejores condiciones para todos en el 2021 la podamos retomar por ahí por marzo o abril. Así que con muchas ganas de volver a verlos entonces. Y de nuevo, Dunia, muchas gracias, y de nuevo gracias a todos y todas. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Muchísimas gracias, Dunia. Gracias, Grace. Muchas gracias.